A las buenas, gente. Tras el alzamiento en la Estrella de la Muerte, nos toca ir a un asteroide del borde exterior llamado Polismasa. Polismasa es un asteroide aparentemente sin importancia, de no ser porque fue allí donde nacieron Luke Skywalker y Leia Organa. Ya sabéis, los hijos de Anakin Skywalker. ¿Y por qué van allí? Porque al parecer, los planos de la Estrella de la Muerte están allí. El motín había sido suprimido a lo bestia, pero tenía toda la pinta de haber sido únicamente un señuelo para coger y transmitir los planos. Pero, aparte de eso, todo parecía ser una misión más o menos sencilla, pero resulta que los rebeldes ya les estaban esperando. Y como detrás de esto está Darth Vader, lo de fracasar es simple y llanamente inaceptable. No pueden hacerlo, y punto. Y a menos que quieran sufrir su ira, van a cumplir con su deber. Porque ya sabemos que si algo tiene Darth Vader es mala leche. Aquí lo llaman el nacimiento de la rebelión, pero y ya estaban hasta los huevos los de la 501. Habían disfrutado en el pasado con estas cosas, pero ya era otra cosa. Es porque los rebeldes estaban organizados, cada vez eran más y andaban aquí y allá. Y lo de Polismasa fue el ejemplo de cómo la cosa se había ido de las manos. Porque era simplemente ir, recuperar los planos e irse. Pero los rebeldes les habían montado una escabechina en toda regla. Venga. Como siempre, empezamos con el soldadito de asalto. Como veis, Polismasa también es un mapa pequeño. Y ya sabéis lo que digo. De inicio tenemos que conquistar radar. Y lo que os digo es, escenario pequeño, altas probabilidades de escabechina. Y aquí todavía más. Tío, que aún no ha abierto la puerta. ¡Hala! De un tiro me ha matado. Menos mal que el que iba al lado me ha vengado. Ok, vamos, es que me han disparado en toda la cara. Pero aquí va a haber venganza y de la buena. Aquí tienes que andarte con ojito. Con los espías Bozan porque son invisibles. Así que pueden estar quemándote la oreja y tú no darte cuenta. Hasta que sea muy tarde. Bueno. ¿Ves? Como han hecho así como un amago de atacarte. Pues ya sabes, con esos tíos tienes que andarte con ojito. Así que vamos a esperar unos segundos más para que así ya tengan en nuestras manos la posición de radar. Ahora tenemos que recuperar el holodisco en el centro de mando. Así que tenemos que ir por uno de los puentes, el que tú quieras. Polismasa antiguamente era un planeta, pero que por alguna razón se destruyó y acabó siendo este asteroide. Aquí tienes que andarte con mucho cuidado porque te pueden venir por el lado y de frente. Así que si ves que están muchos ahí juntos, tira un detonador térmico. Así te llevarás a alguno por delante. Como ahora acaban de hacer conmigo. Cuando me he querido dar cuenta, ¡pum! Me han disparado en todo el careto. Amigo, te ha tocado la China. Ahora lo que puedes hacer es. Ah, tú no te me vas a escapar, chato. Y tú aún menos.
¿Eh? ¿Cómo pasan de mí? Estando yo a su lado. A ver, cuidadito con el droide. Y me lleva unos cuantos rebeldes por delante. ¡Hala! Me acabo de cargar al Wookiee. Le he dejado la granada en todo el cabolo. Ahora subimos por aquí. Tiramos un detonador térmico, a ver. Y ahí tenemos el holodisco. Así que en cuanto lo tengamos, a correr hacia el radar. ¡Hala! Nunca sabrá lo que le alcanzó. Venga, vamos a correr y así ahorramos tiempo. Y ahora llevamos el holodisco aquí. Y ahora veamos cuál es el siguiente objetivo. Defender el radar durante... ¿Durante? Vaya, se ha quedado atorado. Claro, aquí me llamaron para una cosa, pero ahora enseguida veremos cuánto. 2 minutos. Así que aquí hay que resistir. Uf. Ha estallado una granada detrás de mí. Y creo que no me ha dado de milagro. Si ves que tienes dudas, haz una exploración por el anillo exterior. Y así veremos si encontramos alguno. Cuidadito con el Bozan, porque ya ves que el destrozo lo ha hecho. Y no tenemos el droide médico disponible. ¿Alguien podría repararlo? No es por nada. Venga, eso queda 1 minuto. ¡Hala! Otro menos. Bueno, parece que no hay ninguno más a la vista. Retiro. ¡Uy! El misil me ha pasado muy cerca. Y aún así he cobrado por el detonador térmico. Vamos a reponer munición y en cuanto podamos, a ver si nos curamos. Venga, ya solo queda aguantar unos segundos. Cabrón, me has quitado el kit médico. Bueno, 5 segundos más. Y ya podremos pasar a la siguiente tarea. ¿Qué es? Destruir el banco de datos de la cueva. Muy bien, pues vamos allá. Ah, el droide es de los buenos, entonces no hay que preocuparse. Tú no te escapas, chato. Y gracias por la salud. Me sorprende encontrar esto limpio. Ah, por aquí. Donde haya rebeldes, habrá que ponerse las botas. ¡Hala! Me he cargado dos. Pensé que me había cargado a más. ¡Uy! Vale, por aquí es por donde hay que ir. Ah, claro, atacando por la espalda, muy bonito.
¿Y nadie viene a ayudarme? Estoy solo ante el peligro. Estoy más solo que Han Solo. ¡Hala! Todo fuera. Pero bueno, cabrón. Que eso era para mí. Vamos a ir por este lado. ¡Hala! Bueno, aquí tenemos la cueva. Y solo tenemos 3 detonadores térmicos. Bueno, ahora 2. Y no hay ningún recargador a la vista. Os estoy sacando las castañas del fuego yo solito. Bueno, ahí tenemos un recargador. Ahora lo que nos vendría bien es un droide de médico. ¡Hala! Nunca sabrá lo que le alcanzó. Buah, aquí, solo en esta vida tendré un número de bajas, vamos, de los considerables. Vale, banco de datos destruido. Y ahora tenemos que conquistar el hangar. Así que toca retroceder. Tenemos que irnos prácticamente al inicio del mapa y reconquistar el hangar. Así que aquí ya no pintamos nada. A ver, vamos a aprovechar para curarnos o sigamos adelante. Al menos tenemos efectivos de sobra, 120. Y por aquí ya estaremos más cubiertos. ¿Qué te esperabas, chato? Ahora sí, volvemos a la sala del radar. Ya nos tienen cubiertos los chicos. Y a recuperar el hangar para nosotros. ¡Hala! ¡Uno fuera! A ver cuántos mueren aquí de un golpe. Creo que me he cargado uno o dos. A ver, ahora. Y ahora nos vamos al hangar. Venga, a ver si nos llevamos alguno por delante antes de que se vuelva azul. Creo que ahí tenemos otro. Y misión cumplida, creo. Ah, no, aún queda un poquito. Así. Vale. Ahora sí que sí, misión cumplida. Pero lamentablemente los planos ya habían sido transmitidos mientras llegábamos, como vais a ver ahora. Había sido un éxito en parte, pero ya había una pista de dónde estaban los planos. Y eso llevaba a la Tantip 4.
que es donde da inicio a los hechos de Una Nueva Esperanza. 129 puntos, 79 bajas, solo dos muertes y la banderita por llevar el oro disco. No ha estado nada, pero nada mal. Y bueno, aquí lo dejamos por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a ser protagonistas del primer hecho importante de Una Nueva Esperanza, el asalto a la famosa nave consular Tantip 4. Así que nos vemos en la próxima entrega y que la fuerza os acompañe.